Hola mis amigos, estamos acá para conversar un poco de un tema un poco incómodo, que es la situación sobre el rescate kármico, rescate psíquico que existe entre la península ibérica, así América del Sur y América Central. Si hablamos de España específicamente en relación a los países latinos que hablan castellano en América del Sur, y si hablamos de Portugal, Portugal en relación a Brasil. La relación Brasil-Portugal está más o menos resuelta, pero la situación entre España y todos los otros países latinoamericanos existe una situación pendiente, porque a diferencia de Portugal, cuando el español entró en América del Sur, generó un movimiento a través del oro y del poder de mucha muerte. Entonces hablamos del pueblo inca, de los mapuche, de los araucanos y de otra infinidad de pueblos indígenas sudamericanos que no sé el nombre, que fueron literalmente exterminados en busca del oro y del conocimiento que ellos tenían por el oro y la fortuna. Entonces, a nivel espiritual, a nivel psíquico, existe por parte de esta gente que fue masacrada, que está muerta en un nivel de umbral, una cobranza, una pendencia, algo a ser resuelto con con el inconsciente colectivo de España y en general Península Ibérica. Entendiendo que la Península Ibérica pasó por el mismo proceso cuando los moros también invadieron acá y dejó el jaleo. Y acuérdense que antes de eso tuvimos los romanos acá. Entonces tenemos que entender que lo que España llevó hacia América del Sur es lo que también recibió como península de los moros y de los romanos y de todas las guerras bárbaras que hubieron acá. Entonces, antes de empezar a buscarle la culpa a alguien, hay que entender que existe un patrón de información geopático, por así decir, de guerra, de conquista, de poder, en que siempre quien estaba en una situación mejor que el otro dominaba, conquistaba y esclavizaba al otro que estaba en una situación inferior. Entonces eso vino repitiéndose en los últimos 5.000 años de historia de Europa entera, no solo de la península ibérica. Entonces, el pueblo español o el pueblo ibérico llevó esa información, ese concepto en su ADN, en su estructura genética, en dirección a América del Sur. El pueblo sudamericano, el pueblo indígena o nativo sudamericano, venía de una regencia energética de los lemurianos, del mundo de Mu, del continente perdido en el Pacífico Central, de Mu, y una otra cosa perdida de los Atlantes, por el lado brasileño, por la parte más arriba de Venezuela, Brasil, en la parte del norte, la Amazonía. Pero en general, toda la parte central de América, cogiendo desde la parte patagónica de Ushuaia, Portugués en Chile, subiendo por la costa chilena y Argentina, hasta la parte de Ecuador, allá arriba, Colombia, era básicamente el registro de Mu, del continente perdido de Mu, que se debe haber hundido por vuelta a 27.000 años atrás, más o menos. Entonces, era un pueblo que venía de una sociedad mucho más armónica, mucho más equilibrada. Los contactos cósmicos e interdimensionales que yo he tenido me han dicho que a 238.000 años atrás, en el continente de Mu, ascensionó el 70% de la población entera, de tan armónica que era, que representan hoy habitantes de una tierra de quinta y sexta dimensión. Entonces, lo que pasa, cuando los españoles y los ibéricos, porque Portugal también está de este rollo todo, se trascendieron para América del Sur, lo que teníamos en el poder, la Iglesia Católica, usando de una forma degenerada el nombre de Jesús para angariar poder, dinero, oro y construir un imperio. Entonces, en nombre de Jesús, decimaron, exterminaron miles de cientos de personas. Entonces, lo que pasa, el pueblo español estaba sobre un velo de información que todo lo que la Iglesia determinaba era la verdad absoluta. Y sobre esa bandera mentirosa actuó de una forma bárbara. Entonces, la gente que ha sido muerta, los indios o los indígenas que están todavía presos en esa línea de tiempo, espacio y sufrimiento, no entienden ese proceso. Entonces, lo que hay que realizar, una unificación entre chamanes,
personas espiritualizadas, personas que tengan un conocimiento del plan espiritual, para hacer la sanación psíquica, geopática o geobiológica entre los centros de energía de Península Ibérica y los centros de energía de América del Sur. País por país, hacer un trabajo de purificación de todo el concepto, por ejemplo, español, en relación a la estructura de ocupación de Argentina, de Chile, Perú, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Venezuela, Colombia, y subiendo Panamá hasta llegar a México. Entonces eso sería lo cierto a ser desarrollado por personas que tengan la capacidad y específicamente el entendimiento psíquico y espiritual del corazón para desarrollar un trabajo para libertar las almas de la gente muerta en esos movimientos atroces de conquista española y portuguesa. Esta propuesta es compleja porque exigiría la formación de personas con una capacitación mental y espiritual que está más allá de la cuestión del dinero, del poder y del ego. Yo ya he hecho esos trabajos en Chile, en la región de la Atacama y de la Patagonia. Lo he hecho solo. Entonces, en uno de los lugares que hice ese trabajo, dentro de un volcán, saqué más de 15.000 personas muertas atrozmente por un problema con los españoles. Y estaban todos presos en esa línea de tiempo. Hice un trabajo energético, una columna Mahatma en la época, los liberté, los encaminé. Entonces, yo sé que es posible hacerlo. El problema es formar personas con esa capacidad. Entonces, ese es el problema. Que no se trata de hacer un ritual chamánico, no se trata de hacer un ritual de candomblé o de umbanda. Nada que ver. Es un otro tipo de trabajo en la cual tú te tornas un canal específico de la jerarquía de Sananda, de Miguel, de Uriel, San Germán o del Comando Estelar específicamente, y crías un vórtice, coges todo ese enmarañado mojón de gente, lo envuelves en una turbina y lo plantas para un nivel superior de energía, donde son tratados psíquicamente y cortas la línea del holograma kármico que hay en relación a los conquistadores. Entonces, este es un tema que yo últimamente he venido a pensarlo mucho, porque yo ya he hecho más de 6, 7 trabajos de eso en la región de la Atacama y la Patagonia, que son los lugares donde yo más he hecho específicamente estos tipos de trabajo, porque los conozco mejor. Y sé que realmente es posible, pero habría que desarrollarlo en toda América Latina, no simplemente en esos sitios donde yo voy. Pero hay sitios, por ejemplo, en Venezuela, en Colombia, Ecuador, que yo no los conozco. Entonces sería necesario realmente formar personas que tengan la capacitación, de que conozcan el sitio, que conozcan el local para entender el proceso político que allá existe. Porque no se sabe, no es simplemente coger un grupo de almas y encaminarlas. Hay que entender el proceso psíquico del local para, junto a las almas que han quedado atrapadas a 500 años atrás, coger las que están de un proceso anterior y posterior, inclusive el proceso actual de gente desencarnada presa por los problemas sociales de cada país, y hacer un movimiento y llevarlos para empezar a limpiar estos sitios energéticos y generar de esa forma una conciencia más limpia, más pura de la sociedad, y remover ese concepto de cobranza que existe del latinoamericano en relación a España, que como si España estuviera en deuda con la América Latina. Entonces, es un trabajo difícil, no es algo fácil, que no es algo que se resuelve en 3, 4, 5 años. Yo en el fondo estoy dando una idea, plantando una semente, pero como yo ya lo he hecho por la parte de Chile, básicamente, una u otra cosa en el sur de Argentina y en la Patagonia, yo me he dado cuenta que realmente la parte de sufrimiento de las almas se puede resolver. La parte del subconsciente de las personas que todavía están encarnadas, ese es otro proceso que hay que trabajarlo a nivel psíquico, a nivel de conversa, de charlas, y probablemente de una integración mayor entre personas de un sitio y de otro sitio, para que haya una fusión y ocurra una energía de perdón entre las dos partes. Por eso les digo que la parte de Brasil y Portugal está un poco más resuelta, porque
mucha gente de Brasil ha migrado a Portugal a hacer trabajos espirituales de sanación, etcétera, y de Portugal a Brasil también. Entonces, entre Brasil y Portugal existe ya un proceso más o menos ajustado, no total, pero está más adelantado. Yo mismo he hecho este proceso en Brasil, ya en Portugal, a 10 años, desde 2004 que yo hago este trabajo con la situación de las sanaciones, los cursos, las informaciones, y he generado un proceso de aproximación entre Brasil y Portugal para hacer esta sanación. Pero eso no ha sido resuelto todavía entre España y los países sudamericanos o latinoamericanos. Entonces, lo que queremos es generar un movimiento, una propuesta, en la cual se sea posible formar personas con conocimiento, con información del plan espiritual, sobre la estructura de los iluminates que actúan en América del Sur, la estructura del sinistro gobierno secreto que actúa militarmente en el sur, incluso en toda la parte latinoamericana, que entiendan la estructura de poder de las estructuras negativas, para que consigan de esa forma infiltrar una energía psíquica de paz, de amor, para empezar a remover la red de energía negativa que existe todavía, que es una forma de controlar la humanidad, de controlar el pueblo latinoamericano, viviendo en una oscuridad, en una negatividad, en un miedo, en una inseguridad muy grande. Entonces, no sé todavía cómo de esto se va a desarrollar. La idea es que podamos reunir personas, chamanes, gente espiritualizada, personas contactadas por extraterrestres. Hay personas muy conocidas en Perú, en Bolivia, en otros países que yo no conozco totalmente, que podrían realmente generar un movimiento de crear una hermandad para que realmente el concepto energético kármico de Iberia en relación a América Latina entera empiece a ser sanado y se haga, existe un cambio de personalidad, de energía, para que realmente se pueda hacer una sanación del plan espiritual, psíquico y emocional de esta situación que todavía está abierta por la colonización tan violenta que existió de la península ibérica en relación a América del Sur. Entonces, es un trabajo que ya lo he conversado muchas veces con amigos, lo he conversado con el plan espiritual, con los maestros espirituales, y yo me he dado cuenta que el latinoamericano le tiene un dolor muy grande en relación a España por todos los procesos que hubieron con los indios, principalmente. Cuando hablamos de los incas, bueno, los mayas ya no existían, pero los olmecas, los tolmecas, todo lo que quedaba de esas remanescentes de esos pueblos que fueron realmente muy duramente atacados por la cobiza, por la ganancia del dinero y del oro que español y portugueses llevaron para América Central, América Latina entera. Entonces es algo que tenemos que pensar muy profundamente en cómo resolverlo para crear el intercambio telúrico de los maestros de un sitio para el otro para empezar a limpiar el umbral que existe en esa energía. Entonces es un trabajo a fondo a ser realizado y no puede ser solamente isolado. Cada país de América del Sur tendría que desarrollar un foco de intercambio con España para empezar a hacer las puentes de transferencia de jerarquías espirituales para poder recoger las almas muertas en esa energía y encaminarlas para los hospitales espirituales. Eso lo he hecho aquí ya en Portugal, lo he hecho ya en España, en los lugares que he ido, pero hay muchas cosas por hacer. Por ejemplo, en Península Ibérica, yo me he encargado de hacer que en algunos sitios, no en todos, recoger todo el proceso traumático de los moros, de los árabes cuando invadieron Península Ibérica y todos los conflictos que hubieron. Pero hay mucho trabajo para hacer todavía, mucho. Por eso he entrado con la propuesta de los trabajos de la columna Mahatma y Búdica para empezar a limpiar todos los sitios geobiológicos que existen en Iberia y en Brasil. Pero este trabajo tiene que ser llevado al mundo entero. En tanto ya, por eso me puse a empezar la traducción del libro de las columnas Mahatma, justamente para propagar en todos los países latinos, en castellano, este tipo de trabajo para que ustedes tengan herramientas para empezar a limpiar el aspecto de geobiología de las almas que han muerto en sufrimiento
en estos últimos 500 años de historia de colonización latinoamericana, y fuera lo que existe antes de eso. Entonces, la idea que tengo y el trabajo que desarrollo no es solamente sanación física, como las personas piensan, de hacer la cura cuántica. Yo trabajo más que todo a nivel interdimensional. Yo cojo a la gente muerta y la encamino para otros niveles. Estamos hablando de exorcismo, de desobsesión, no de una persona, de una ciudad entera, de un local entero. Entonces esa es la propuesta de nuestro trabajo. Con eso yo trabajo justamente para conseguir generar una nueva conciencia planetaria. Esa nueva conciencia planetaria, gente, solo si se conquista, cuando tú remueves la origen del sufrimiento del tiempo que está presa y que transmite por los puntos o las líneas geopáticas la información de miedo, de rabia, de culpa, de odio y de guerra. Si tú no limpias la origen del foco, las personas que viven alrededor de estos sitios continúan en esa energía. Entonces ellas continúan propagando esa egrégora de sufrimiento y de rabia y lo que tenemos hoy en el mundo entero. Entonces, si tú le sumas a eso, la televisión, el cinema y los libros solo hablan de mierda, solo hablan de porquería, de guerra, de muerte. Entonces, tenemos hoy una información en el inconsciente colectivo del mundo entero, solo desgracia. Entonces, ¿cómo las personas no van a estar vibrando en esa frecuencia? Entonces, consecuentemente, cogen la información geopática donde hubieron las grandes masacres. Es lo que pasa en Cusco. Tú vas a Cusco, un lugar muy lindo, pero tú encuentras muertos bajo cada piedra. Tú te vas a cualquier hotel que fue construido por los españoles, está arriba de una docena de muertos incas. Entonces, eso es información. Eso es una información de sufrimiento. Entonces, ¿quién se acuesta en un hotel allá? Pasa mal. Es lo que me pasó a mí. ¿Por qué? Tú estás durmiendo y está un tío pidiendo ayuda. Porque está preso en las rocas, fue muerto vivo, o sea, enterrado vivo. Entonces, eso es a lo que me refiero. Coger a esta gente en sufrimiento y mandarla, libertarla del sufrimiento. Lo mismo pasa en el mundo entero. Yo me refiero ahora a Iberia y América Latina porque hablo castellano, soy de Chile, vivo en Brasil y trabajo en España, Portugal y ando en el mundo entero. Lo mismo tendría que ser pensado y evaluado en relación a Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Australia. O sea, si uno empieza a coger las líneas de colonización que fueron generadas por las principales potencias en el año 1400, 1500, 1600, tenemos que hablar todo lo que los ingleses tienen que limpiar de India, de Francia, perdón, de Francia, no, de África, de Australia, Nueva Zelanda, todos los sitios que los ingleses dejaron la cagada. Que ha sido el pueblo que más ha manipulado políticamente los otros pueblos más pobres para tener el poder en su mano. China fue destruida por los ingleses, colocando el opio y creando la dependencia química. Poca gente se acuerda de eso. Entonces uno empieza a llevar la cosa a un nivel mucho más profundo. Hay un trabajo de geobiología temporal, de apometría de geobiología, o sea, apometría, atendimiento a distancia de geobiología en el tiempo, para remover gente muerta, gente en sufrimiento, que estamos hablando ahí mínimo de nuestra sociedad de 700, 800, 800 años, fuera lo que uno tendría que limpiar del imperio romano, griego, egipcio, sumeriano, y ahí llegaríamos a Anunnaki, llegaríamos a Enki, Enlil, Inanna y a todos los otros de allá de arriba. Entonces, trabajo hay, mucho trabajo. Entonces tenemos que pensar lo que cada uno de nosotros, que ustedes que me están viendo, escuchando, lo que cada uno de ustedes puede hacer, su parte, cuál es la parte de ustedes para generar un mundo mejor, cuál es lo que ustedes pueden hacer para tornarse una persona mejor, un ser mejor y recibir efectivamente la energía de un maestro de luz como un San Germán, un Sananda, un Miguel, un Micael, un Kutumi, lo que sea. Entonces, lo que yo veo, gente, es muchas personas hablan en los maestros, pero no acoplan los maestros. Hablan en nombre de los seres, pero no reciben los seres dentro de sí. Entonces, llegó el momento, está llegando el momento, en que ustedes tienen que tener actitudes y no hablar. Actitudes de montar un planeta mejor, una sociedad mejor. Pero si no limpiamos los muertos que están todavía
atrapados en el inconsciente colectivo de muerte, sufrimiento, guerra, esa información continúa siendo propagada por las líneas magnéticas que le llaman de líneas geopáticas. Entonces, la malla crística planetaria o la malla solar planetaria está impregnada de información deturpada, negativa. Y en cuanto eso no sea limpio, no se consigue hacer el equilibrio del planeta y de la sociedad. Vamos a continuar teniendo guerras, muertes, como el ejemplo de Ucrania ahora con los rusos, una estupidez, gente muriendo, los americanos continuando haciendo pesquisas militares en África, matando gente, experimentando enfermedades para ver nuevas vacunas para ganar dinero, los laboratorios de farmacia en el mundo entero metiendo remedio a todas partes sin saber si funcionan. Entonces, estamos en una situación caótica, donde nosotros estamos pagando prácticamente, de aquí a poco van a tener que pagar un permiso para poder respirar. Solo falta eso en este mundo. En Europa, pero en España, el IVA era 16% a poco tiempo, hoy ya está en 23%. En Portugal era 20%, ya fue 23%, quieren subirlo más. Y los sueldos bajando. Entonces, estamos volviendo a la esclavitud. ¿Es eso lo que está pasando? En Brasil la misma cosa, es todo electrónico, te controlan la tarjeta, lo que tú sacas y pones en tu cuenta bancaria. Y me parece que casi todos los países están iguales. Entonces nosotros estamos viviendo un control total de nuestra capacidad de libre albedrío, de nuestra capacidad de poder vivir. Eso es el control del sinistro gobierno, o de los Illuminati, de todas estas organizaciones que existen. Entonces, ¿cómo podemos disminuir esa situación? Intentando por limpiar los focos de energía negativa que todavía existen, porque esos focos de energía negativa también contaminan a los seres que hoy representan los políticos de los Illuminati. Ellos también son afectados por ese proceso. Entonces tenemos que pensar que no adelanta ponerle la culpa a esta gente, porque ponerle la culpa a los otros es muy fácil. La culpa es del gobierno, la culpa es del presidente, la culpa es de la presidenta, la culpa es de alguien. No, los gringos, cuidado, tienen el problema. No. En cuanto busquemos culpados, no resolvemos el problema. Entonces tenemos que pensar lo que cada uno de nosotros puede desarrollar para cambiar la conciencia planetaria, la conciencia del próximo. Si tú cambias tu energía por tu corazón, contaminas tu hijo, tu hermano, tu padre, tu madre, a medio o largo plazo. Vas a contaminar a un amigo y otras personas. Vas a buscar personas que sean resonantes contigo, entonces tú no te vas a juntar con gilipollas, porque no te va a interesar más ese tipo de personas. Entonces, lo que estamos hablando, de generar una nueva conciencia que venga gradualmente generando movimientos concéntricos de armonización y despertar, desarrollo de una conciencia más armónica y pacífica para el planeta. Entonces, hablar en nombre de Jesús Cristo, Sananda, es muy fácil. Ahora, actuar de acuerdo con lo que él enseñó es muy diferente. Entonces, lo que yo veo en el mundo de los espiritualistas, en el mundo entero, yo conozco casi todos los tipos de este planeta, es simplemente que se habla, ve la actitud. Es muy difícil tomar la actitud cuando el sistema no te permite. Entonces, noten, muchas veces tú quieres tener la voluntad de hacer la diferencia, pero el sistema no te deja, porque estás solo. Pero cuando consigues unificarte con otras personas y tener más fuerza, consigues generar un movimiento de despertar, de desarrollo de conciencia para el bienestar del planeta. Entonces, en ese minuto, ustedes le quitan la fuerza a los intereses de los políticos, que son los que realmente han acabado con este planeta. Entonces, es necesario entender todo el desarrollo de los procesos que existen, que podemos hacer para empezar a cambiar el inconsciente colectivo e incluso desarmar la estructura psíquica de los Illuminati. Eso es posible, pero es necesario empezar de alguna forma. Y lo que yo noto es que en cuanto no limpiemos los sitios geobiológicos de energía densa, negativa, que involucran todo el proceso latinoamericano de Portugal, España, América del Sur, eso es algo que todavía está latente, todavía está muy fuerte, principalmente para las personas que son sensitivas. Y eso va a movimentar un proceso también para que cada país genere su propia energía, sus propios maestros y personas capacitadas a hacer la armonización de cada país.
Entonces hay algo a hacer eso, y yo creo que realmente las personas espiritualizadas de cada país sudamericano deberían pensar en esto y buscar un foco de unificación con otras personas de otros países para intentar generar un intercambio de ayuda mutua, de cambio de información y principalmente de amistad, que no existe. Por ejemplo, yo vivo en Brasil. Tú le preguntas a cualquier brasilero, ¿cuál es el pueblo que no te soportas? El argentino. Soy de Chile. Lo que el argentino, el chileno no gusta, el argentino. Un ejemplo. ¿Por qué que el argentino ganó tanta antipatía? Porque la gente no se acuerda. Eso es historia. Que en el año 1907, 8 y 10, por ahí, los alemanes, los italianos, los austríacos, todos migraron para Argentina, porque en la América del Sur era el país más desarrollado. Era el país del futuro, que tenía comidas abundantes, carne abundante, todo abundante. Entonces toda esa gente se llevó su oro, su dinero, su fortuna, y recolonizó Argentina. Entonces Argentina, durante los años 50, 40, en la Segunda Guerra Mundial, que alimentó a Europa entera y no entró en la guerra, entonces, los años 40, 50, 60, se consideraba el único país blanco de Sudamérica, porque eran todos inmigrantes europeos. Entonces eso generó en el inconsciente colectivo de Argentina la arrogancia, el poder, somos un pueblo desarrollado mejor que el resto. Pero ellos hoy están económicamente quebrados, pero el inconsciente continúa, y es ese inconsciente que agride a los vecinos que no entienden esa prepotencia. Lo mismo pasa en Brasil. ¿Cuál es el foco en general de Brasil? Brasil es un país muy grande, extremadamente corrupto, pero es el país del samba, del fútbol, de la alegría. El pueblo está en la mierda, pero están riéndose. Tienen playa, tienen cerveza, tienen mujeres, tienen todo lo que quieren, están felices. Pero el pueblo está sufriendo, pero es un inconsciente colectivo. Cada país tiene su inconsciente colectivo. Entonces, cada persona que vive en su país debería desarrollar un trabajo de concientizar a las personas para un desarrollo de conciencia mejor, criando una semente, una semilla, para que después las personas con el tiempo despierten y puedan despertar otras personas a futuro. Estamos hablando de un cambio de conciencia, gente. No es para ahora, para 15 años, 20 años o más incluso. Pero tiene que ser hecho. Tiene que ser hecho por cada uno de ustedes que representa cada país sudamericano, que tenga realmente un interés, un foco importante para dejar a sus hijos, sus hermanos, a su familia y a todo el pueblo del país que ustedes viven. Eso tiene que ser hecho por todos. Es necesario, porque eso falta. Y creo que habría que existir un intercambio mucho mayor ya entre todos los países sudamericanos que no existen, e incluso todos los países sudamericanos tener ese intercambio con España, Portugal, después hacer el intercambio con otros países europeos, para empezar a buscar esa entrega de amor y de armonización, de fraternidad entre todos los pueblos. Eso realmente hace falta. Es lo que está separando nuestra sociedad todavía, eso. Que hoy en día todo por internet, Facebook y el Twitter, todo, pero es muy superficial. No existe algo de corazón. Y eso es lo que hace falta. Una unificación de corazón. Tal vez no lo consigamos en estos próximos años, pero podemos intentar colocar una semilla para de aquí a 20 años, 15 años, 30 años, lo que sea. Es la única salida de la población, de la sociedad humana, que exista este concepto fraternal. Yo vengo de otro universo, pero conozco bien la Federación Galáctica, de esta galaxia. Y la base para que el pueblo de un planeta se acepta en una Federación Galáctica es la fraternidad. Para que la población humana pueda ser parte de una Federación Galáctica, necesita estar unida, no por los gobiernos, por el pueblo. El pueblo tiene que estar unido, las personas tienen que estar unidas, sin esas diferencias de raciales, de economía depende, pero sin las diferencias políticas, raciales y hasta del deporte. Pero una de las cosas que más unifica y separa a los pueblos es el fútbol.
Entonces, hay que repensar muchos aspectos para generar un movimiento a medio y largo plazo de hermandad entre todos los pueblos latinoamericanos y, consecuentemente, la península ibérica, y de la península ibérica en relación al resto. Lo mismo habría que hacer ellos en relación, por ejemplo, España y Francia, que tienen que ser, están totalmente separados, no solo por los Pirineos, por cultura, y tienen que ser reintegrados. Los únicos que juntan España y Francia son los vascos, que se consideran un pueblo aparte. Entonces, si uno lleva la cosa a largo plazo, tenemos que pensar en unificar a la Iberia, toda la península ibérica, en relación a Francia, a otros países, hasta llegar a Finlandia, justamente porque es la migración de los anglosajónicos, que han dejado, y los celtas, todo un proceso racial genético de información que tienen que ser rearmonizados. Es por eso que entre ustedes reencarnan tantas veces en este planeta también, para intentar hacer esta hibanar el proceso genético y racial y kármico de todo esto enmarañado de líos que se han generado en estos últimos cientos de miles de años. Entonces tienen que tener conciencia que el proceso reencarnacional de ustedes sería en el fondo para generar la fraternidad de la población humana y no la separación. Y lo que los militares y los políticos hacen hasta ahora es la pura separación. Ellos solo se juntan cuando el dinero les es interesante, si no, separan el pueblo. Entonces, por eso tenemos que entender lo que es la gran fraternidad blanca universal. La palabra fundamental, fraternidad. Cuanto no trabajemos la fraternidad, este planeta no va a ser anexado a la Federación Galáctica y no va a ascender en el salto cuántico como las personas piensan. Porque el salto cuántico viene de acá. Entonces es necesario entenderlo y actuar de forma con eso. Muchas gracias.